impone excesiva reserva de la información que se recibe en ocasión de los delitos que se investigan. En esta oportunidad, y luego de ver y escuchar las declaraciones del magistrado presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, Hernández León, informaré al país los detalles de la conversación que sostuvo conmigo el pasado 30 de julio de 2018, porque es de tal relevancia que afecta a Panamá, o sea nos afecta a todos. Cuando lo recibo me dice, oye, me quitaron el celular. A lo que le respondí, nadie que visita a la Procuradora General de la Nación entra con celular por razones de seguridad. Y a la vez le expresé que yo tampoco uso celular en las reuniones que celebraba. Seguidamente el magistrado Hernández León me dice, allá abajo hay medios. Y yo le contesté, abajo está Álvaro Alvarado interponiendo una denuncia. Se sienta y me dice, el tema está enredado, está enredado. Yo le interrumpo y le digo, ¿de qué me hablas? Me responde, del caso RM, se va a caer, lo vamos a anular, lo vamos a tumbar. Yo le digo, ¿cómo es eso posible si la Corte Suprema de Justicia ha emitido no menos de 10 decisiones en un mismo sentido? Su respuesta fue, se va a caer. Lo vamos a anular y viene para la Procuraduría. Le contesté, si ustedes hacen eso, el país los va a linchar. La sociedad está confiando en la Corte Suprema de Justicia. Le agregué, ¿cómo quedan los criterios del magistrado Mejía y del magistrado Díaz? Allí se pone las manos en la cabeza y me dice, tú sabes, esos, y dice unas palabras sucias, esos me grabaron, me grabaron. Y yo le dije, ¿de qué hablas? Quién te grabó y si lo hicieron presenta tu denuncia y me pregunta ¿tú sabías? Yo le respondo el ministerio público inició la investigación en el año 2014 y ahora está en la corte suprema de justicia inclúyete como querellante. Me dijo ese no ese no es otro que un amigo me mostró le interrumpí y le dije de qué expediente me estás hablando el de la corte me contestó no el otro el de los cinco mil, yo lo vi, me lo mostraron, lo vi, me grabaron, me grabaron. Hay tres copias, dos en Estados Unidos y una en Italia. Hoy le reitero al señor magistrado presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, Hernández León, pública país que presente la denuncia, porque alguien le mostró una grabación en la que usted es una víctima y además alude a 5.000 personas más. Debemos recordar que en la investigación que llevó a cabo el Ministerio Público se desconoce la ubicación del equipo y existen prófugos de la justicia que tienen información sobre las otras víctimas a las cuales no se pudo tener acceso. Como servidor público es su deber contar todo lo que sabe para resarcir al resto de las víctimas de las escuchas telefónicas.